de Estados Unidos nos trasladamos hacia el departamento de San Marcos, en la frontera de Ayutla, porque ahí se encuentra un equipo periodístico de TN Todo Noticias para que nos dé a conocer y nos detalle qué es lo que está pasando 13 días después de que inició esta caravana de migrantes hondureños hacia Estados Unidos. ¿Qué nos puedes comentar, José Martínez? Adelante con tu reporte, ¿qué es lo que has podido observar? Gracias, muy buenos días. Continuamos con esta cobertura especial de TN Todo Noticias y los canales de la televisión nacional en el paso de nuestros hermanos hondureños hacia México. Justamente nos hemos trasladado a esta hora de la mañana a la entrada principal de la frontera Tecunumán, este portón que prácticamente comunica oficialmente con el territorio mexicano. Justamente estamos observando que en este momento pues, hay delegados de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes pues traen bloqueador solar especialmente para los niños y también para las mujeres, priorizando pues la condición de ellos. Esto porque a esta hora de la mañana pues el calor se hace bastante fuerte, bastante sofocante acá en este municipio de Ayutla, en San Marcos, que de por sí es caluroso, pero que pues a esta hora de la mañana el sol es bastante fuerte. Vamos a acercarnos con algunos de los viajeros. Amigo, buenos días. Ustedes pues vinieron desde, algunos desde ayer, algunos desde antenoche. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué les han dicho a esta hora de la mañana? Pues mire, primeramente pues gracias a Dios que estamos aquí todos reunidos, ¿verdad? Y hasta ahorita las personas, autoridades mexicanas, no nos han podido dar ninguna información, pero esperemos en Dios de que en breve pues los puedan dar oportunidad de pasar, porque nosotros lo que le pedimos a ellos es una caminata pacíficamente, sin agredir a nadie, sin hacerle daño a nadie. Yo como ciudadano, pues, verdad, yo también igual, pues, apoyo a mis compañeros porque somos hondureños y todos venimos también por un sacrificio. Yo le digo a ellos que les den oportunidad de pasar. No importa que lo vayan custodiando, no hay ningún problema, solo queremos proceder a nuestro camino. Y como decimos nosotros, que el problema no es con el presidente mexicano, sino que es con el presidente de Estados Unidos. Entre ellos dos, Juan Orlando y ellos, ¿verdad? Entonces nosotros queremos seguir y pues gracias a Dios aquí en Guatemala pues también los han tratado muy bien, los han ayudado en lo que han podido y pues Naciones Unidas también, ¿verdad? Y todo eso los han ayudado. Y también mis compañeros pues se han portado bien, tranquilos hasta ahorita, pues gracias a Dios no hemos tenido ningún problema con ninguno de ellos. Y pues también les agradecemos a ustedes también, ¿verdad? Como periodistas que los han apoyado con lo que han podido también y, ¿verdad? Y con palabras y todo eso. Y esperemos en Dios que pronto abran los portones los amigos mexicanos, para que podamos proceder nuestra caminata pacíficamente, ¿verdad? ¿Desde cuándo viniste? ¿En tu caso viniste desde ayer o desde anoche? Mire, yo vine ayer como a las 3 de la tarde más o menos aquí y pues yo al ver que mis compañeros estaban aquí, pues yo dije pues también yo voy a apoyarlos porque también yo soy uno necesitado igual que ellos, también yo tengo necesidades como ellos y voy a apoyarlos, voy a refuerzarlos. Y aquí refuerzo es parejo, aquí todos estamos unidos, ¿verdad? Y pues aquí estamos, gracias a Dios. También yo me vine sin dinero. Yo soy de aquí del departamento de Copán, Honduras, Florida Copán. En tu caso, pues los motivos, igual que los de tus compañeros, en tu caso particular, ¿qué te motivó? ¿Falta trabajo? ¿O qué fue lo que pasó? Mira, a mí me motivó esto, estar indignado con ellos, porque en primer lugar en mi país pues estamos sin fuente de empleo, de trabajo, no tenemos trabajo, no tenemos nada, y pues los pagos son poquito, ¿no? Y pues yo creo que todos estamos aquí por lo mismo, porque ya no los pagan bien. Tal vez una cosa le dan a uno y los patrones andan atrás de uno por una, ¿cómo se llama? Por una miseria, ¿verdad? Y con el presidente que tenemos ahorita también tenemos problemas porque él no ha generado empleos, como él lo dice, como viene aquí a México, a Guatemala, a enjuagarse las manos, ¿verdad? Como que dice él, va, que en Honduras estamos bien. Y quiero decirle que ante los ojos de Dios no estamos bien. Estamos, con todo respeto, estamos muy mal en economía, en trabajo y en todo eso. Y si usted ve toda esta multitud de gente aquí, es por lo mismo, porque no tienen empleo. Un montón de niños que tal vez a las madres, tal vez les tienen sentenciadas para secuestrarle los hijos, no sé yo. O sea, no tienen pues nada, ¿verdad? Ellos cómo poder estar allá amenazados y todo eso. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jorge Humberto Hernández. ¿Cuántos años?
Tengo 37 años. Gracias, Juan Humberto, por esta entrevista con TN Todo Noticias. Esperamos que pues, todo se resuelva para bien. Así como él, pues muchas personas ya suman aproximadamente 200 las que están en este lugar. De poco se ha ido hecho un poco más grande. Este grupo de compañeros se ha inscrito central. Como les mencionábamos en los enlaces anteriores y en las transmisiones de los días anteriores, pues en los últimos días se han dejado venir grupos pequeños de pues, inmigrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, y pues ha sido de esta manera como pues, se ha hecho un poco más grande el grupo, que ya está por 200 personas. Hay algunos otros que a esta hora están en el Parque Central de Ayutla, pero no suman más de 50. Así el panorama, un sofocante calor a esta hora de la mañana, la gente pues de alguna manera desesperada. Ayer no les abrieron como se les había informado en algún momento, esperan que hoy pues sí puedan ser abiertas esas puertas. Estas son las imágenes que le vamos en directo a través de TN Todo Noticias a todo el territorio nacional, y pues me despido con estas imágenes de mi compañero Mauricio Soto. Regreso al estudio central de TN 23. Buenos días. Buenos días para nuestros compañeros Mauricio Soto y José Martínez, que están ahí justamente en San Marcos, en esta frontera, en donde poco a poco se está pudiendo observar cómo llegan grupos de hondureños, y ellos dicen que están muy agradecidos con Guatemala y también con las Naciones Unidas, debido a que delegados este día están allí ayudándolos, protegiéndolos con cremas solares a los niños, especialmente en esta frontera con México. Pero ayer hay que mencionar que las autoridades estaban pidiendo a los migrantes que no cruzaran el río Suchiate en balsas, lo que estaban pidiendo las autoridades, porque esto es bastante peligroso. El miércoles 24, autoridades mexicanas eran quienes estaban pidiendo con megáfonos a los migrantes no cruzar este río. Además, les indicaron que hacerlo es una acción ilegal. Asimismo, unas 30 personas continúan en el puente a la espera de que se abran las puertas de la aduana. Los migrantes esperan ingresar y que se les otorgue una visa de tránsito para atravesar el país con un permiso y no ser capturados. En Tecunumán, Ayutla, San Marcos, que son las imágenes que estamos viendo en estos momentos, se encuentran alrededor de 250 migrantes que pasaron la noche en ese lugar a la espera de continuar su viaje. Sin embargo, los migrantes pues comentaron que pernoctaron en el parque de Tecunumán debido a que los albergues ya están llenos. En el lugar se puede observar cómo poco a poco más personas siguen llegando en grupos pequeños para continuar con esta travesía, que ya son 13 días desde que inició y se espera que continúen más días. Incluso se ha dado a conocer a través de las redes sociales y por diferentes medios que van a tomar esta decisión también hermanos salvadoreños de llegar a Estados Unidos en busca del sueño americano, en busca de mejores oportunidades. Estaremos al tanto de lo que siga sucediendo en esta frontera.